Saludos para todos, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera, instructor de literatura por supuesto. Les doy un saludo muy especial a este espacio, a este video que estamos, estos videos que estamos transmitiendo por los canales institucionales de la Alcaldía de Mosquera. Mañana 15 de mayo se celebra en nuestro país el Día Nacional del Maestro. Quiero felicitar a todos los maestros, profesores del municipio de Mosquera, porque sabemos que en este momento están teniendo una labor titánica con todos estos trabajos virtuales que les ha tocado elaborar, con todo este seguimiento, y están haciendo una labor increíble y muy difícil. Ya las estadísticas hablan del aumento del trabajo de los estudiantes, de los docentes, en más de 2 horas en el día. Entonces, un aplauso de verdad para esta magnífica labor que están llevando a cabo los docentes, no solo de Mosquera, sino de todo el país. Porque el 15 de mayo, pues en honor a San Juan Bautista de la Salle, a quien el Papa de entonces, Pío XII, lo nombró como un abanderado de la educación. Y es por eso que se celebra ese día, el 15 de mayo. Bueno, siguiendo con lo que estábamos, con nuestros temas formativos y académicos, estábamos hablando sobre la transición con mis estudiantes. Estoy trabajando en la transición entre lo que es la crónica y el cuento. Bueno, ya todos entendemos que la diferencia entre la crónica y el cuento es la naturaleza de la información que se trabaja en ella. En el caso de la crónica, se trabajan hechos reales, hechos que sucedieron, que son veraces y que pueden ser comprobables en algún caso. Por eso los cronistas, la mayoría de ellos con una escuela de periodismo, se encargan de tomar notas y de tomar las fuentes de las cuales recibieron la información para evitar comprometerse después en temas y en problemas que los pueden acarrear, poner información que no sea precisa. Por el contrario, el cuento proviene de la imaginación. Es un género netamente ficcional, o sea que proviene de la ficción. Eso no quiere decir que un escritor en su labor cotidiana lo que haga sea construir una especie de armatodo, si se puede llamar así, con las piezas de lo que vive a diario. Un escritor construye su cuento siempre teniendo imágenes, teniendo escenas y teniendo, digamos, una memoria muy clara de las cosas que va viviendo a diario para unirlas en un escrito de carácter ficcional. Esa es la diferencia fundamental entre el cuento y la crónica. El cuento proviene de la ficción y la crónica proviene de hechos reales. Eso no quiere decir que una crónica no se pueda hacer también, no se puedan utilizar elementos de la literatura de la ficción para poderle dar vida a un personaje o vida a una situación. Eso nos lo ha demostrado hasta el cansancio Gaita Lese, que es uno de los cronistas más importantes del mundo y es uno de los fundadores de la Escuela del Nuevo Periodismo. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre estos dos géneros. Mamá, mamá, ayúdame. Cindy se ahoga y no sé qué hacer. Estas llamadas se repetían a diario y casi siempre en la madrugada. Desde hacía más de una semana prácticamente, desde que inició la cuarentena por el coronavirus. La epidemia de la enfermedad por coronavirus, COVID-19, comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China Central. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y otros países, lo que ha generado miles de contagios en más de 80 países y un saldo enorme de muertos en todo el mundo. El agente causante es un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, llamado así por la similitud de sus síntomas con los inducidos por el síndrome respiratorio severo SARS que surgió en 2012. Los coronavirus se alojan naturalmente en animales y los murciélagos les dan forma evolutiva. De hecho, se ha postulado que la mayoría de los coronavirus en humanos se derivan del reservorio de murciélagos. Aunque no se sabe realmente la ruta específica de transmisión a los humanos, los noticieros afirman que la sangre de los pangolines, animales vertebrados usados en China en medicina alternativa, pueden haber proporcionado el gen del COVID-19.
Esa madrugada del 2 de abril, a casi 15 días de decretada la cuarentena en Colombia, me llamó Pedro desesperado. Su esposa se ahogaba, no respiraba bien, tenía fiebre y malestar. Estaba seguro tenía el coronavirus. Intenté calmarlo. No podía hacer mucho por él. Yo también estaba aislada. Cada día la salud de Cindy empeora y veo a mi hijo muy asustado. Él también tiene fiebre y dificultad para respirar. Ya se realizaron la prueba, pero los laboratorios no dan abasto y nada que llegue al resultado. En la clínica no quisieron recibirlos. Están en la casa, solos y enfermos, y yo no puedo hacer nada. Pedro siempre fue un buen hijo, muy tranquilo, dedicado a sus estudios. Se graduó como nuestro economista. Tiene un buen trabajo, una linda casa al norte de Bogotá. Hace 3 años se casó con Cindy, una buena chica, muy dedicada a su hogar. Quieren tener 2 hijos. Son jóvenes y fuertes, llenos de proyectos. Y aunque la enfermedad les ha dado muy duro, estoy segura saldremos adelante. Pero realmente me preocupa el estado de nervios que tiene mi hijo. No puede pensar con claridad. Esta llamada me ha dejado más preocupada de lo normal. Sentí una angustia en la voz de Pedro, casi miedo. Señor policía, desde esta mañana estoy llamando a la casa de mi hijo y no contesta. Él vive con la esposa y estaban enfermos. Por favor, ¿podrían pasar a verificar? Tome nota de la dirección, por favor. Decidí llamar porque estoy realmente asustada. Según el informe policial, nadie respondió. Las puertas y ventanas estaban cerradas y las cortinas corridas no permitían ver hacia el interior. 2 oficiales ingresaron por la fuerza. Todo estaba muy ordenado y limpio. La casa estaba en total calma, pero había un olor nauseabundo. Se inspeccionó el primer piso sin encontrar nada. Se procedió con el segundo nivel, donde se ubicó una mujer joven, aproximadamente 28 años, tendida en la cama, boca abajo, con un impacto en la nuca. Se encontró al compañero, un hombre blanco, con 30 años aproximadamente, en el baño, con una pistola calibre 45 en la mano derecha y un impacto en la sien. Todo parece indicar un caso de violencia intrafamiliar, donde el esposo le quita la vida a su compañera y luego se suicida. Tantas llamadas y no entendí que mi hijo me necesitaba, que no podía controlar su mente, que la desesperación y el miedo lo habían invadido. Ayer los enterramos. Estoy recogiendo su ropa. En las noticias se habla del caso e informan que en Colombia ya son 1.485 las personas contagiadas de coronavirus. Mientras la cifra de muertos por la enfermedad se elevó a 35. Así lo reveló el Ministerio de Salud en su más reciente informe, que da cuenta de 3 nuevos fallecimientos y 79 casos en las últimas 24 horas. En todo el planeta, la cifra de casos asciende a 1.174.000, con 64.000 muertos y cerca de 259.000 pacientes recuperados. El buzón está lleno. No salían ni a recoger el correo, cuentas, cartas del trabajo, revistas, publicidad. Y entre todos ellos, un sobre blanco con el logo del hospital. Los resultados de la prueba del COVID. Lo abro lentamente. La verdad ya no importa mucho. Este virus ha convertido el amor en un arma mortal. Las casas en cárceles, se ha metido en la sangre y nos ha inyectado miedo a la muerte, pero también a la vida. Resultado negativo. Escuchábamos de la voz de nuestra estudiante Diana Caballero esta crónica muy interesante que posiblemente se convierta en un cuento también, inspirada en una situación, en una noticia que ella escuchó de algo que sucedió en el exterior con el tema del COVID-19.
Ella ahí lo reflejó de una manera muy creativa. Felicitaciones a Diana por este trabajo. A todos mis estudiantes del taller de creación y del taller de apreciación literaria, pues vamos a seguir publicando estos ejercicios de creación y para darle también, digamos, una difusión al trabajo que se hace en la Escuela de Literatura. Agradecerles a todos, agradecerle a nuestro coordinador de la Escuela de Literatura, a mis compañeros de la Escuela de Literatura. Esperemos vernos pronto en la biblioteca, como debe ser, sentados en una mesa trabajando. Pero si no es así, vamos a seguirles suministrando materiales para que puedan seguir trabajando y seguir adelantando en sus técnicas de escritura. La mayoría de los escritores coinciden en que, por supuesto, los cuentos hacen parte de la ficción o de la imaginación del autor. Sin embargo, ellos están llenos de escenas, de situaciones, de atmósferas que hacen parte de la vida real del autor y se transforman luego en literatura como una especie de unión que busca, que el autor lo logra con su imaginación. Escribir es poner a funcionar la máquina de la imaginación al servicio de tantas percepciones que tiene el escritor. Por eso muchos autores coinciden en que el ojo del escritor es diferente al ojo del resto de las personas, porque el autor está pendiente de las, digamos, está pendiente de los detalles de situaciones que son poco visibles para el resto de las personas, y sobre esa base construye sus relatos. Hay un concepto muy importante en la literatura, y es la verosimilitud. Ese concepto de verosimilitud es la realidad interna del relato. Si yo estoy escribiendo un cuento sobre un mundo donde hay personas que tienen la mitad de cuerpo de ternero o de caballo y la otra mitad de humano, un centauro tal vez, y esa dinámica de ese cuento yo la continúo, yo tengo que hacer que ese mundo sea real para ese lector, que el lector me crea esos códigos. Que el lector me crea que el centauro que se llama Juan y la centaura que se llama Rosa se conocieron en el campo comiendo pasto y se enamoraron en ese contexto. Entonces, esa verosimilitud es muy importante. Es la clave de la literatura, por lo menos de la narrativa. Porque yo como me enfrento a un texto, cuando yo entro a leer un texto, yo me enamoro de ese mundo que está ahí. Y si yo me enamoro de ese mundo que está ahí es porque lo creo, porque yo asumo que esos códigos que está utilizando ese autor, yo los acepto y que esa realidad que está ahí hace parte de lo que yo quiero creer. Es un tema de confianza un poco también, la verosimilitud. Esos mundos posibles que el autor tiene en su cabeza, que recrea con fragmentos de su realidad y que une con su imaginación y con sus puntos de vista y con sus observaciones humanas, políticas, económicas, etcétera, hacen parte de ese relato que va a tomar vida en un momento dado. Sobre la verosimilitud, tengo un fragmento de una entrevista que hizo el autor, una entrevista que les hizo el escritor Betuel Bonilla para este libro que se llama El arte del cuento, de Betuel Bonilla Rojas, de Editorial Trilce. Tiene un capítulo muy interesante, se lo recomiendo de antemano. Es un libro base para cualquier persona que quiera escribir cuento o cualquier persona que quiera empezar a escribir narrativa. Y tiene como las diferentes fases en las que uno puede pensar cuando va a estructurar una historia. En la entrevista que le hizo él a Juan Gabriel Vázquez, le preguntó justamente sobre eso, sobre la verosimilitud, sobre los aspectos que había de la realidad que el autor extracta para poder tener en sus textos. Esto fue lo que respondió Juan Gabriel Vázquez sobre eso. Me ha sucedido de todo. Desde cuentos que nacen con una anécdota autobiográfica, como una enfermedad que pasé y que quedó transformada en el café de la República, hasta una imagen de la que debo rastrear el origen, igual que un detective, como la mujer de regreso, que llega a su casa al final del cuento y la encuentra cambiada. Otras veces la imagen que me viene a la cabeza está al principio del cuento, y mi labor es llevarla a sus últimas consecuencias, como la cacería de un faisán
en los amantes de todos los santos. Cuando una imagen me interesa, salgo libreta en mano para enriquecerla con observaciones, como un trabajo de campo, casi periodístico, o así por lo menos trabajé en los relatos de los amantes de todos los santos, que es un libro de cuentos de Juan Gabriel Vázquez muy interesante. Este autor nos da una clave, que también la he escuchado de diferentes autores, y es que el escritor que es agudo, siempre lleva una libreta, siempre lleva una libreta o lleva un medio, bueno, ahora una libreta con el celular posiblemente sea algo muy anticuado, pero siempre se lleva algo para tomar nota, porque uno a veces no memoriza todo y uno puede tener una imagen en la calle, una escena, algo que escuchó, algo que olió, algún sabor que tuvo, y le genera a uno como escritor una inquietud y le dispara una historia. Entonces es importante llevar un medio para poder registrar esas ideas que se ocurren, anotarlas y tenerlas como una referencia luego en el momento que se sienta uno a escribir. Nahum Mon, por ejemplo, un escritor colombiano muy reconocido, siempre nos recomendaba en un taller que hicimos con él llevar una libreta y un esfero y estar muy muy pendientes a la cacería, casi convertirse en unos cazadores de historias con esa agudeza del escritor para poder estar registrando las situaciones que fueran impactantes o que pudieran generarle a uno una idea de un relato o de un cuento. Bueno, esto es todo por ahora. No, no es todo por ahora.